¿Alguna pregunta més? Tranquila, mujer, tranquila. A mí no quiero la mano y me ha dicho I love you. Cuando se iba me ha dicho te amo. Es que es ridículo, joder. Sí, Justin, si me ves, cariño, por lo menos por la ventana otra vez, porque las niñas tienen una edad. ¡Señora! Y este hombre pues ni se ha indignado. ¿Cómo? O se ha indignado, mejor dicho, a ni sacar la mano. Dios, ¿cómo tendremos un mundo tan injusto? La borrasca no se ha despejado. Pero no vamos a naufragar. Flipa un colores, vamos. Que se mueva no significa que corra riesgos inevitables, ni que sufra una avería en las máquinas, ni que haya perdido el rumbo. No, 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 no. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar con la guerra al 105 en la primavera? Buenos días. Yo paso de esto. ¿530 puntos básicos son sostenibles en el tiempo? Pues evidentemente no son muy sostenibles a largo plazo. Pero yo estoy convencido que una vez que se disipen las dudas sobre el tema de Grecia... Claro, claro. ...esta prima de riesgo se irá reduciendo necesariamente. Nos están explicando cada cuyonada. Que nadie estire el hombro, la mano más que la manga. No, no, no. Creo que si alguno de nosotros, en lugar de hacer declaraciones, nos fuéramos un par de meses de vacaciones, quizás las cosas irían mejor. ¡Es verdad! Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Claro. No han sido hoteles de lujo. Han sido hoteles de 4 estrellas. Oh, claro, claro. Una cosa es el restaurante que pueda ser más o menos lujoso y otra cosa muy distinta. Son los gastos que ha podido producir. ¿Que somos tontos o qué? Comencem els millors, amb el número 5, un servei immillorable. Puedes emocionarte, puedes sentir a tus seres queridos. Además, que todo el mundo sepa que es una gran astróloga. Madre mía, no puedo acabar la frase. Continuamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Has entrado rápidamente, ¿verdad? Sí, no, he llamado 3 veces. Bon dia, avui sabrem quina és la quantitat exacta que Bankia demanarà a l'estat espanyol per sanejar-se. Però aún no tenemos el número. La setmana començava amb unes necessitats de diner públic de 100.000 milions d'euros. Se necessitaran, com a mínim, 9.000 milions d'euros. Hay otro número, chicos, hay otro número. 15.000 milions d'euros. 19.000 milions. Calma, calma. 20.000 milions d'euros de capital públic. Buscad donde sea, lo quiero para allá. 23.000 milions d'euros. Sabemos ya el número. 23.465. 2, 4, 8, 10. ¿Qué? Alrededor de 24.000 milions d'euros. Però quants números hi ha? L'Estat aportarà tots els diners que siguin necessaris per recapitalitzar Bankia. Bankiazo no, el següent. És una enganyifa dels de dalt. Du kommer fra en forening imod hash. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Så knipper vi dem, mens vi sprøjter heroin i øjnene på dem. Så de kan se, hvor fucking nedtur narko kan være. Du må
محافظة حلب ومدينة حلب بالتحديد منذ ثلاثة أيام، والكل يعلم أن هناك محاولات بائسة وفاشلة دائما يعني قمع رأي المواطن. على السوري تأثر من هش أهيوئينا وابتسام. ¿Qué famoso cuadro pidió Napoleón que colocaran en su dormitorio del Palacio de las Tullerías? La mano lila. ¡Bukake! Seria el rècord Guinness. Aquesta tarda es reuniran el president Mas con decenas de animales salvajes per a tensar posicions respecte al pacte fiscal sexual espanyol. A la trobada s'hi arribava en topless. El president Mas pedia bailes eròticos de burlesque i de cabaret a cuatro terneras con una bata antilujuria. Això sí, una mica poc íntim. Mas prioritza per damunt de tot ensenyar sus fiestas bunga bunga. Aquesta serà la qüestió que hi ha sobre la taula al voltant de la qual s'asseuran un cactus que camina, un mono que estornuda o un calamar gigante que parece Mariano Rajoy. Esta criatura que parece sacada de otro planeta. La trobada amb finalitats reproductives estava plena de hamburgueses para comer. Però sobre la taula del govern també hi ha hagut 14 milions de salchichas impregnades con leche. Amb el número 4, la fan més fidel del programa. Tu, este programa no lo ves. Lo siento por ti, pero... No, no. Poco. Si te gusta más otro sí. Programa, me parece absolutamente normal, pero por favor, acompañar a esta señora a la puerta, si no os importa. No estabas viendo el programa y, sin embargo, estás sentada aquí. ¿Por qué no has llamado al otro? Porque el otro no tiene teléfono. ¡Ah, el otro no tiene teléfono! Ella va mirando los programas que tiene teléfono y marca. Pues sí, así fue. Es demencial. No tenía costumbre de verlo diariamente. Ah, diariamente. Claro. Ah, vale. No tenía costumbre de verlo diariamente, lo veía esporádicamente. Y ahora sea honrada. ¿Vas a verlo a partir de ahora? La verdad. No. Ay, las abuelas, qué maravilla. ¿Qué más os podemos pedir? ¿Qué más podemos desear si pasamos de eternos favoritos a llevar eternamente una estrella en el corazón? Creo que España va a empezar a crecer. ¿Os podemos pedir algo más? Sí, sí. Que no perdáis ese lado sur que nos hace únicos. El año próximo estaremos viendo el final del túnel. Que nos convierte en un equipo que es mucho más que un grupo de estrellas. Tenemos dos rayos de esperanza. Ese lado sur que hace tan titular al que juega como al que anima desde el banquillo. Yo creo que sinceramente hay un excesivo pesimismo. Queremos que no perdáis vuestra humildad. La situación de la economía española es muchísimo mejor de lo que vemos. Vuestra ambición. Es técnicamente imposible que haya corralito. Pero siempre siendo fieles a nuestra esencia. Recortes no, vamos a hacer reformas. No pierdas el sur. La crisis no existe, la crisis, al contrario, alegría, carnaval. Hola, soy Alex Montner y la televisión es cultura. La televisión es cultura.
crec que sí que et pots arribar a nutrir de la televisió. No, 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 te juro que no. Me he tocado la mano. Ay, fanatismo. Si se han ido, que nos lo digan. A mí me da igual, yo me voy, pero... Están diciendo que se han ido. No. Yo no, yo confío en los take that. Confía, confía. Si durant altres estan una persona, si us contarà tots al carrer, és normal que reaccionis així. Suposo. Estamos ya hasta los huevos, ya. Hasta los huevos, ya. Els meus fans no, no són així. Bueno, a veure, si poden acostar una mica. Us passo el nostre líder. Sí, criden, però bueno, és un respecte. Per qui cridaria? Va, per Leo Messi. És una merda, la nova llei aquesta que volen fer. Què t'afecta, tu? No sé com se'n diu, lo de quan s'acaba el batxillerat, això de... La selectivitat. La selectivitat i tot això, no, no. La manifestació... Tot això, no. Jo crec que n'hi ha més d'un d'aquests que va a les manifestacions, crida una mica i que va a casa. Es que no hay más que decir, es que ya lo he solucionado todo. Podria dir el mateix que aquell tio. Lo mateix, no sé res. Però també n'hi ha joves que en saben molt, eh? Al loro. ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Una. Dos, tres. Hauríem d'estar més informats. Som joves vagos. Però tot jo. Jo primer. Yo soy camarero, soy socorrista. Ha fet una altra cançó? Ai, si volen que et treguin a la teva, endavant. Yo no soy camarero, soy socorrista. Y mi misión es salvar. Bueno, prou ja, em sembla, eh? Aquí es recrea, jo ja no puc arribar a aquest nivell. No podré dormir avui. Tonto Colón, te cuento, 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 que ya era Rico Río. Te cuento, te cuento, que río. Que el dinero no hace la felicidad. El dinero no hace la felicidad. Aneu a veure la pel·lícula Els nens salvatges, que és una pel·lícula que us farà pensar molt i us agradarà molt. Molts petonets. El tuit de la setmana. La última oportunidad de que se marchen el martes a Polonia. Varios nombres importantes, el de Cesc Fàbregas, que ha trabajado al margen del resto de sus compañeros. Chorreandito de agua. Yo es el último día que aparezco aquí antes de irme a Polonia. Y yo ya me lo había pensado. Tú a Polonia te vas, tú a Polonia te vas mañana en el puente aéreo. Los españoles necesitamos una alegría ahora en estos tiempos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Y por eso, pues un triunfo de la selección les va a proporcionar un gran subidón de moral. Me traen a falta el whisky. ¡Viva la Roja, el equipo campeón! Por delante del portero, Jordi el Barbero Albiol, Xavi Alonso, Xavi Iniesta. Y por detrás busqué. ¡Ah! Si queremos entrar por banda, Mata y Silva están ahí. En la situación de economía global en la que estamos y de crisis en la que estamos, seguir enseñando catalán en las escuelas es tirar el dinero. Eso sí que es estar de fiesta mayor. Ah, bueno, gracias. ¿La historia ha hecho justicia a lo que fue el franquismo o nos hemos quedado solo en tópicos? No, no solamente es blanco y negro. Entre el blanco y el negro hay una gama de colores impresionantes. Y de verdad había color y CinemaScope. Y fuimos muy felices y comimos perdices. En mi amigo Paco. Hombre, no sé si multarles, pero desde luego hay que hacer algo, porque es una vergüenza que piten el himno nacional. Multarlos y cortarles el cuello. Qué guapa, qué maja. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a que una panda de maleducados nos agredan? Por cierto, nunca el servicio de basuras de Madrid ha recogido tanta porquería dejada por esta gentuza. Cuidado. I després de la publi, l'entrevista més surrealista de l'Homo APM. Hablemos del mileniarismo. Cojones, ya. El mileniarismo va a llegar. Pero, sí, pero... ¿Está usted intentando imitarme? Pero no sabe usted que yo soy inimitable.
circ de la tele. El Támesis hacía siglos que no era escenario de un acontecimiento de tamaño calibre. ¿Aquí qué idioma habla? Yo es que no... Amenaza lluvia, pero va a respetar este acto central. Está previsto para las 2 de la tarde y efectivamente... ¡Cuidado! Ha caído... Era uno de los momentazos de los juegos, seguro. Sí, verla él. Jesús, buen fin de semana. ¿Qué dices? ¿Aló? Dijo Jesús, no Raquel. Milano y Nego. Y ayer la selección española ganó a la de China. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Anda que no. No cabe duda de que la adaptación de la Unión Europea a los nuevos ratos, a los nuevos retos... Eso sí. El Consell de Drets Humans ha aconseguit aprovar a la comissió. Una foto de família en què els europeus es podien comptar amb els dits d'una mà. Inspireu i aspireu. Una pareja de policia en la calle Zaragoza i otra pareja de policia en Carlos Huigao. بعدين نعرف المستشار احمد رفع. Hostia. Vosotros, si os hablo del último tango en París, ¿sabéis de qué os estoy hablando? Ni idea. Un baile, ¿no? En París. Bueno, sí, ciertamente, claro. De nit, no sé per vosaltres, però per mi el que més m'ha agradat ha estat la font màgica i anar-la a veure ha estat molt guai. És tota una altra atmosfera, tota una altra cosa. És molt diferent veure la de dia que veure la de nit. Això jo ho trobo al·lucinant. Arturo Sánchez aspira a entrar en Medicina, una de les carreres que necessita major nota. Hombre, pues no voy a decir un 10, eso es ser muy presuntuoso, pero vamos, el orgullo conduce a la caída, pero bueno, yo podría decir que un 8 alto, casi un 9, quizá. Claro que sí, campeón. Nosaltres avui ho deixem aquí. Tornem dilluns, gràcies per la vostra atenció. Com pot tornar dilluns? No, dilluns també, no? I tornem demà també, que estic demà, esclar. Esto es un desmadre. Fins demà a les 9 de la nit. Esto es tener la cabeza perdida. En tercera posició, el flagell del rei. Franco trae a Juan Carlos de Borbón en el año 47 para educarlo. Y lo educa con criterios militares, criterios dictatoriales, criterios no democráticos. Abróchense los cinturones. En el año 56, este joven mata a su hermano, involuntariamente. Lo matan en Estoril. Por tanto, yo, si hubiera cometido ese tremendo error, pues jamás se me hubiera ocurrido ir a matar elefantes ni una pulga, ¿no? ¿Tú crees que ha leído un libro Juan Carlos en su vida? Yo creo que ni el libro de Petete, no ha leído en su vida. Le gusta... Instrucciones de escopetas. Ya está bien el cachondeo. Se acerca el rey y le dice a Alcaraz, ¿por qué ese letrero ahí? No a la guerra, está claro, no a la guerra, no a la guerra. Y le dice, ah, yo soy militar y a mí me gustan las guerras. Y entonces a mí, claro, aquello me indignó tanto y dije, oiga, pues váyase usted o mande a su hijo. Estos vascos, ¿qué cojones tienen, eh? Urdangarín era un chaval que jugaba al balonmano, que era un chaval como todos. Se casa, da el braguetazo, se da cuenta de dónde está, que había impunidad y que había inmunidad. De unido. Pero eso no se entiende sin el ambiente corrupto que hay en la Casa Real. Toma, Moreno. Contó, he hecho un viaje oficial a Brasil. Hay que ser gilipollas como yo para ir a Brasil con la reina. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si veus imatges com aquesta... Si el aceite de maíz se hace con maíz y el vegetal con verduras, ¿con qué se hace el aceite para bebés? Com bebès. Escriu-nos a apm@tv3.cat. Podràs guanyar un vol doble de Vueling. I el guanyador d'aquesta setmana és Jaume Rubio, d'Altafulla. Vamos a ir pasando fotos. Si reconoces alguno, nos lo dices. Vale. ¿Es este? ¿Estás segura? Sí, es él. Bueno... Voy a imprimir la ficha y vamos a por él. ¡Ay, no, 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 perdón! ¿Qué es este? Bueno. Es que, perdón, pensé que era el anterior por el pelo, pero no, porque era demasiado mono. Te voy a poner otra foto para asegurarnos. Ay, pues este. Ay, es que son todos iguales. Muy majos. Bueno, así guapillos, ¿no? ¿Viene por aquí usted? Sí. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. Y ya está. Y esa es la noticia. Escolta, que t'agrada un noi o què? Sí, no sé si enviar-li la sol·licitud d'amistat. Va, envia-li que segur que te l'accepta. Segur.
Quiero conquistarte. Oh, es que es tan guapo. Tengo unos ojos preciosos. Ate, aquí habrá bacalao. S'està ficant l'aigua al nas. És el d'un Iveco del 2001. Ja. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar. Conseller, s'està cremant el Parlament de Catalunya. Una primera reacció? La mesa presidencial ha quedat socarrimada. Sí, aquesta és la que ens importa... la que ens importa més. En segon lloc, acomiadament en directe. Pero al final es que López se ha quedado ahí, sin playoff. Sí, sí, ahí se ha quedado, sí. ¿Sigue el entrenador? ¿Cambias de entrenador o sigues con él? Bueno, no sé, eso lo está discutiendo el secretario técnico. Pero pinta mal, pinta mal. ¿Cómo? ¿Pinta qué? Pinta mal también. Mal rollo. Y pinta mal. O sea, que Viñals no sigue. Está enfadado porque está negociando con otros. No, pero estoy enfadado porque no he hecho playoff. ¡Zasca! Pero igual no sigue. Yo estoy enfadado, pero tengo la sensación. Da noticia ahora mirando la cámara. Que no. Te está viendo Jordi Viñals. Va a ser que no, va a ser que no. Mira él. A pesar de ser un gran entrenador. Está viendo el entrenador, está viendo. Díselo a Jordi ahora. ¿Cuánto cabrón? Destitución en directo. No, Jordi, tú sabes lo que hay, ¿no? Y aquí el proyecto no ha podido ser, y tú has hecho lo que has podido. Pero en cualquier caso, pues quizás no esté bien y sea muy correcto que lo digamos aquí, pero ya que me ponen un compromiso, lo vamos a decir. Y como yo siempre voy con la verdad por delante, pues creo que va a ser que no. Esta es la verdadera elegancia. La información següent está clasificada como confidencial. Esa soy yo. Esa soy yo. Ah, pero ese soy yo. Estoy guapísimo. Yo con lo feo que soy. No, que soy. Esa soy yo. No. Esa soy yo. ¿Quién es? Ese soy yo. Homo APM. Ustedes no son del equipo del indio que viene con una coreana. Yo creo que no. Yo creo que no. Ustedes merecen que yo les desnudara y les azotara con el látigo de siete colas. De momento. Todo va malamente. Yo no soy camarero. Soy socorrista y mi misión es salvar tu corazón, que necesita un poco de mi amor. Ahora es la primera vez que la oigo, pero está... Me da la impresión que las palabras me las copian. Pero bueno, mejor. Yo llevo 500 años reencarnándome. Yo antes era una baronesa. Las manzanas, ¿cómo se acuestan? Para tener manzana. ¿Pero por qué me habla usted de acostarme? Hay cosas mucho mejor. Yo cuando miro a una mujer, planeo. ¿Por qué la gente me da pollas? Y pollas y a veces en vinagre. Pues yo no sé por qué. Déjame hablar. Déjame hablar. Pero usted es el que no habla. Déjame hablar. Hablemos del milenarismo. Cojones, ya. El milenarismo va a llegar. Pero... ¿Está usted intentando imitarme? Pero no sabe usted que yo soy inimitable. Pero este es asombroso, caballero. Tú. Tú, Tom. Tú. Tú, Tom. Tú. Tú. Tú, Tom. Represión. 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 No, mire usted, yo le... La respuesta... La jineta enrolesada asistía al rosisterio y la que hacía de camello daba saltos por el techo. Finish. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Hasta otro rato.
Estar preparados para superar cualquier desafío no se consigue en un día. A ver si ahora me escuchas, Ignacio, cambio. Contar con el respeto y la confianza de nuestros aliados no se gana en un día. I still want to hear. I've ridden elephants. I've never tried to shoot one. Lo que hacen nuestras fuerzas armadas no se hace en un día. Reconocer su valor. Sí, Día de las Fuerzas Armadas. ¡Viva El Salvador! Al defensor de l'espectador. Hola, buenos días. Hola, el maestro Pedro. Sí, soy yo, Pedro Gutiérrez. ¿Qué tal? Encantado de poder hablar contigo. Mañana hay un consejo de ministros y quería saber cómo va a ir. No me que prec una pastilla para avant de vindre, ¿eh? Tienes la carta del loco, la carta de las espadas y el 9 de espadas, con lo cual, malísimamente mal desacuerdo. El consejo de ministros, el loco y la espada. Y el 9 de espadas... ¿Y el 9 de espadas qué significa? Pues que se van a pelear. Es muy emocional eso, ¿eh? ¿Quién es el loco del consejo de ministros? Para mí es el de economía. ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! Me marca como un hombre que maneja mucho dinero o que, aunque no sea del dinero, me sale como el... Sería Pedro Solves. El Solves, sí. Solves. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! ¿Cuánto tiempo crees que le queda al ministro de Economía, a Pedro Solves? El que decía las cartas que era loco. Si no le quita, sí, pero no le quita tan fácil. Tiene mucho poder de mando, ¿eh? ¡Madre de Dios, madre de Dios! O sea, que si la prima de riesgo va a ir mal, entiendo eso es que va a subir. Exactamente. Y a la prima superflua, ¿cómo le va a afectar? Hombre, empezaría a subir un poco, pero muy despacio, muy lento, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo va a evolucionar el IBI 35? ¿Usted qué opina? Va a tener un equilibrio, o sea, que al final va a tener un equilibrio y al final esto se va un poquito a, como digamos, a sufragar. ¡Fuera! ¿Invierto en Facebook o invierto en Photoshop? Yo tiraría más por el Facebook, porque ahora mismo todo se mueve a través de Internet. ¡Estem fero el ridículo! Yo soy muy plástico, dentro de los pocos conocimientos que tengo de estudios, vale. Porque un vidente no tiene por qué saber estudiar, precisamente un vidente no estudia. ¡Ale, home, ya fa temps ya que esta mano tuya está jugando al fútbol! El defensor de l'espectador. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un indignat que parla clar i Barberà. Bankia, és a dir, la gran caixa d'Aznar, Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, Rodrigo Rato i altres, és a dir, Partit Popular, pur i dur, ha estat nacionalitzada. ¿Qué me dices? Les seves accions no valen res, en realitat. I els que cotitzem a la Seguretat Social, la broma ens costarà 1.352 euros. Home, no fotem. A vostè, que cotitza, que paga el seu IRPF. Sí, a vostè, que ha perdut la feina. Sí, a vostè, li costarà 1.352 euros. A ver, que me caliento. L'Espanya de la fatxanderia i del nosaltres més necessita ser salvada amb els diners de tots. Rodrigo Rato deia que havia obtingut més de 300 milions d'euros de beneficis. Fals. Això és suposadament un frau, no? I la justícia, de moment, calla. Vale, vale! I el Partit Popular no vol fer ni una comissió d'investigació. Tela, eh? No confiem en vosaltres, ni en el seu govern, ni en vostè, presidente Mariano Rajoy. Pam, pam! Avui els parlarem d'una bogeria, una obsessió de construcció nacional que ens ha portat al més absolut desastre. Si ten collons, dímelo a la cara. Y también os estaréis preguntando por qué tengo la taza todo el rato en la mano. He metido el dedo y no puedo quitarlo. ¿En serio? En serio, Mónica. Si en el fondo no soy tan tonto. En este espectáculo hay una parte que es más lírica y otros momentos de misterio y de emoción. Hay momentos de susto. ¡Oh! Te has asustado un poco. Cosa más tonta fue el chupa-chup y se hizo millonario. Yo, sense, veus un nen que corre y algú que le diu ¡aspai! Que, per exemple... Llibertat per a Rubén! Andreu, llibertat! Què passa? Andreu, llibertat! Això no és una crisi! És una estafa! Llibertat d'expressió, tu, només faltaria. Molt bé. Coses del directe. No sé què me gusta más, si su mirada o su sonrisa, Mario. Pues me gustaría más que te gustaran mis libros, primero. ¿Tienes una depresión a causa de una rotura sentimental? No. Pues aquí me sale una rotura sentimental. No, yo soy viuda y... Claro. Es una rotura sentimental, mi amor. ¡Los aos los té así! Uno de los eslóganes del Partido Popular en campaña electoral fue el empleo es lo primero. Y lo es. ¿Eso liga
con el hecho de que se haya recortado un 21% la política activa de empleo? La eficiencia no está muchas veces en el dinero. Por ejemplo, el hecho de comer es bueno, sí. ¿Hace falta comer todos los días marisco y caviar para estar bien alimentado? No, probablemente gastas mucho más y no estás bien alimentado. ¿Caviar, marisco y caviar en las oficinas de empleo? Madre mía. Una amiga me dijo que no me podía marchar de aquí sin darte una palmadita en el culo. Ah. Bueno, no sé cómo hacer esto. Venga, dale. Sí. Un beso bonito. Venga, dale ahí. Madre mía, qué nervios tengo. ¡Dale! ¡Vamos, Pablete! ¡Vamos! Hay una lengua, mira, hay una lengua. Pero una lengua que tiene.